Me hablaron que viniera, sí, ¿cuál es su nombre? No, Fernando Ramírez, papá Luis Fernando, permítame. Sí, pásale. Ya cuando me dicen pásale, ya no me gustó, porque no están dejando entrar a nadie. Entonces ya entro, ¿qué pasó? Ya, pues la directora me echó un mar de lágrimas, hincada inclusive, llorando. Policías por todos lados, vi algún sangre así en el piso. Nunca me imaginé que había sido eso. Solo me decían, ¿es la mamá de Ana Cecilia Díaz Ramos? Sí. Señora, por favor, tiene que venir urgentemente al colegio. Le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Dice, no, usted venga. Entonces yo le digo, pero es que me estás asustando, ¿qué pasa? Dijo, bueno, hubo disparos. Veo que estaba Ana Ceci con una señora de intendencia que le estaba cubriendo la cabeza. Pero no me dijeron nada, yo entré a buscar a Mariel y está de este lado, entonces ya veo a Mariel que se cubría el brazo. La coordinadora me dice, no, Luis Fernando, lo hirieron con un arma de fuego. Le dije, ¿cómo con un arma de fuego? O sea, pues, afuera, o como dijo, no, un compañero tiene una pistola. ¿Cómo me dice eso? Sí. ¿Y cómo está? Dice, no, ¿ya se lo llevaron? No sé. ¿A dónde se lo llevaron? No sé. Me empezó a decir que alguien le había disparado, entonces yo, ¿cómo? Y ya se alteró mucho al explicarme que Federico, que había sido Federico, y yo ese niño no lo conocía. Entonces, ¿cuál Federico? El nuevo, mamá. Por medio de las redes sociales se emite esta amenaza, una amenaza que algunos compañeritos decían no haber visto, algunos compañeros referían no haber creído o no hacerle caso a la amenaza de que no fueran al día siguiente porque iba a haber una masacre o porque iba a haber una balacera. Lo estaban todos tomando a broma. El único que no lo tomó a broma fue el joven Federico, que terminó haciendo esos disparos. Pues escuché y no sabía qué había pasado. Y luego entonces ya volteé y lo vi parado. Y pues me asusté. Y pues me salí del salón. Me salí corriendo. Federico se encontraba sentado a un lado de lo que es la puerta de acceso a ese salón, cuando repentinamente él saca un arma, disparando directamente a la maestra, a uno de los alumnos, a Fernandito, y también a una de las alumnas. Ella solamente nos decía que había sentido un golpe, o sea, realmente no vio todo lo que pasó. Nos decía que sintió un golpe, que se agachó y que de repente se levantaron todos corriendo. Y al escuchar el boom, creí que alguien estaba haciendo una broma con un bolso de plástico. Y yo, ah, no, es otra broma. Y al escuchar otra vez, volteé y me entré en shock, que era él. Lo vi, que me vio a mí, que me apuntó. Posteriormente le apunta a todos sus compañeros se tiran al piso y él les pide que todos salgan y se dispara en dos ocasiones. En una de ellas no hace blanco en la cabeza y posteriormente se dispara por debajo de la boca. Adentro era un caos, una situación muy compleja. Grupos de alumnos asustados, pero una situación que nadie había vivido. Nadie la había vivido en este país. Alguien mencionó en el grupo, porque hay un grupo de WhatsApp de mamás, ¿qué está pasando y qué está pasando? Yo no les quise decir nada para no alterar a nadie. Dije, pues se van a ir enterando. Pero cuando empezaron a decir que sí había muertos, ahí sí agarré una maestra, la aparté y le dije, dime por favor qué está pasando. Señora, no se preocupe, o sea, sí hay heridos arriba, ¿cómo? Sí, y ya me dijo Luis Fernando y la maestra Ceci. En todo el camino me fui rezando y no vi el camino. Levanto la cabeza y me doy cuenta, estaba entrando al universitario.
Y recuerdo que le grité a mi hermano, ¿qué estás haciendo aquí? Si el colegio no queda aquí, este es el hospital. Y ahí fue cuando me cayó el 20, algo les pasó. Porque dijo mi hermano, mija, Ceci le pasó algo, pero no sabemos qué. Fue Ceci la que le está herida. Agarré mi carro y me fui al hospital universitario. En el camino, pues, escuchando las noticias, dos niños muertos en el colegio. Y ahí, o sea, sí, con esa seguridad, dos niños muertos en el colegio, paz, paz, paz. No, pues la apagué y me habla mi esposa. Todos llegaron al hospital y sí fue donde ya me dijeron el golpe que había sido en la cabeza. Y ahí sí fue donde, pues ahí sí pensé que lo perdía, ¿verdad? Me recibió un médico arriba. Ese médico me dijo que me estaban esperando para intervenirla. Nos estaban esperando para firmar la autorización para operarla. Y le digo, si la necesita, no tienen que esperarme. Él tenía prisa, él quería que le firmara. Y le dije, no, espérese. Lo regresé y le tomé sus manos al médico. Le di la bendición y le dije, mi señor le va a dar, lo va a guiar. Y mi médico de médicos es el que va a decidir qué hacer con la vida de mi hija. La pongo en sus manos y la pongo en manos del Señor. Él me la dio y Él me la quita. Adelante. Los alumnos refieren que Federico era una persona normal, que no tenía rencillas con ninguno de los demás compañeros. Realmente las maestras que también fueron entrevistadas referían que sí llegaba a tener de repente mal comportamiento, motivo por el cual lo tenían ubicado a un lado de la puerta, ¿no? Un muchacho que se sentía triste porque él no era lo popular, llamémosle, que él quería, como él quería ser ahí dentro de su escuela, de su entorno. No, la depresión tendría que estar cercana a otro tipo de situaciones que pueden ser familiares, pueden ser escolares, pueden ser de la propia sociedad, que pueden ser de los propios cuestionamientos que el chico se estaba haciendo en ese momento de su vida y que insisto, se tuvo que haber visto rebasado ante los niveles de ansiedad tal vez que estuvo experimentando y la única explicación que él pudo dar fue esa. Dijo algo de Federico. ¿Qué llegó a decir? Híjole. Que necesitaba ayuda. Que era un niño solitario. Que era un niño que no hablaba. Que se sentía solo. Eso nos llegó a decir. Que necesitaba terapia también. Traía un síndrome de depresión, pero no severo, o sea, más bien no detectado. No, hay un detonador que son las redes sociales, es Hulk. Con invitaciones a la muerte. Y está compuesto por cientos de miles de muchachos con serias depresiones y cosas peores. Los mismos alumnos refieren que sí, que conocen lo que es la Legión Hulk, que efectivamente les piden cometer ciertos actos ilícitos para permanecer dentro del grupo. Primero para ingresar y después para permanecer. Mas sin embargo, no se detectó del equipo de cómputo que se recabó dentro del cateo que le comentaba hace un momento, algún dato que nos pudiera llegar a arrojar que fue a través de estos grupos que presionaran a Federico Guevara a cometer este acto. Y te leo cómo es. El muchacho tuvo acceso un par de veces de su computadora a esas redes. No más. Pero con una tienes cuando hay puede ser un detonador. A mí me quedó claro cuando vi esas fotografías que íbamos a tener a muchos jóvenes que lo iban a imitar. Y no me equivoqué. Y
realmente de ese día a la fecha tenemos muchísimos casos con este tipo de amenazas en las instituciones educativas. Muchos no aceptaron la operación mochila, con todas las tragedias. Tampoco las mochilas transparentes. Entró Derechos Humanos. Se nos hacen líos donde no hay. A ver, dime quién en su sano juicio quiera saber meterse en la vida privada de un niño. Nadie. Nomás quiero saber si no trae armas o drogas. La familia, te digo, y lo dije en su momento y lo vuelvo a decir, una familia normal. Hay gente que no le gustó. ¿Qué es normal? Pues, ¿qué es normal? ¿Cuántas familias de cazadores hay? Muchas. ¿Cuántos jóvenes saben manejar armas? Muchos. ¿Qué sigue? ¿Okay? ¿Qué tenemos que hacer para que Luis Fernando viva? Primero, que era 72 horas, que nos dijo el médico, son 72 horas entre la vida y la muerte, así literal. El doctor dijo, esto no hay nada escrito. Él nos va diciendo el avance. Él nos va diciendo si va a ver, si va a escuchar, si va a poder comer, si va a poder hablar. Pues ella estaba inconsciente, pero... Le platicábamos de todo, o sea, del día, de que pues, se habían ido sus abuelos o las personas, sus amigos que preguntaban por ella. O sea, le platicábamos, como quien dice, el día a día. Me tocó más hablar con Anita porque estábamos en el mismo hospital y en la misma sala y todo. Y ella, enterita, o sea, con una fortaleza, mucha fe, con mucha fe. Con mucha fe, yo las admiro muchísimo, o sea, muy confiados. Dice, no, mi hija va a salir bien. Ella dice, mi hija va a salir bien. Le dije, claro que sí. Y yo le decía, es demasiada la gente que está orando que no es posible que Dios no nos escuche. Todo lo que nos sucedió o que nos fue sucediendo después del hecho ha sido milagro tras milagro. El tenerla ella bien, sin ninguna secuela, pues es indescriptible. Como a él le gustan mucho los cómics y todo eso, le bajé bandas sonoras de las películas de Superman, de todas las series que a él le gustan. Ese tipo de música, pues se la ponía para que él empezara a despertar y a ver si recordaba algo, ¿verdad? Poco a poquito, pues fue abriendo los ojos, no reaccionaba a nada. Pero para nosotros era un bostezo, por ejemplo. O sea, oye, bostezó. Doctor, bostezó. Ah, qué bueno, será algo muy simple, un bostezo, una lágrima. Oye, le salió una lágrima, excelente, o sea. Le hicieron una cirugía aquí y la otra acá, para sacarle la bala. Dijo el doctor que habían hecho mucha como limpieza por las esquirlas. 8, 9. Es un milagro, ¿verdad? Los tres son un milagro, pero también ella, a pesar de que dice, el brazo, no, fue un milagro porque no le afectó nada y estuvo a milímetros de la clavícula.
Bueno, estos son algunos de los regalos que estuvo recibiendo Luis Fernando. Y esta parte es un diario que le he estado construyendo a Luis Fernando a lo largo de, pues, de estos meses. Y empieza así. Hola, hijito. Te escribo esto para tener escrito el momento, un momento muy importante y fuerte en nuestras vidas, que estoy segura solo será un recuerdo que nos hará más fuertes. Este día nos tocó vivir. El día. En mayo empezamos ya su terapia de rehabilitación ya más formal en el DIF. Él va todas las mañanas de lunes a viernes y está alrededor de 3 horas y media más o menos en terapia. Y ahora, pues aunque sea con ayuda, pero ya se puede poner de pie o dar los primeros pasos, ¿verdad? Yo siento que voy muy rápido. Que no. Me acuerdo que no podía moverme casi nada. Y no me acuerdo casi nada del hospital. Puedo dar pasos, pero asistido con mi papá o mi mamá. Y subir las escaleras también con mi papá. Antes dormía aquí la enfermera, yo dormía aquí 2 o 3 meses. Un día dijimos, ¿sabes qué? Vas para arriba. No, que las escaleras, vas para arriba, órale. Y ahí me lo llevo, paz, recárgate, paz, poco a poquito, paz, y ahí vamos a su recama. La bajada, ¿cómo te voy a bajar? Ahorita vemos, en un inflable, un salvavidas, una sabanita y una almohada. Lo siento y así me lo traigo, paz, sentado. Bien, Ceci, ¿estás tocando la guitarra, mi amor? Muy bien, a ver, quiero ver esas manitas activas. A ver. A partir como del día 20, ella empezó a reaccionar, ya se sentaba. Y un día decidimos, y le digo, Efren, hay que decirle a Ceci lo que le pasó. Lloró, le dije lo que le había pasado. Abría sus ojos enormes porque no podía creerlo. Le dije que un alumno de ella le había disparado. No me preguntó quién. Yo tuve que decirle quién, porque ella estaba llorando. Cuando me desespero, ya casi no, pero ya me pasó como 2, 3 veces. Lloro con mis papás. Una vez yo lo lloré en la terapia, pero yo digo que mi manera de desahogarme es con insultos, malamente. Por la parte que se dañó, sí, pues tiene que reaprender todos los movimientos. La lleva muy bien, o sea, va bastante avanzado y sí. Pensamos que se va a quedar recuperado al 100%. Setenta y dos días que vivimos al máximo, felices. Yo creo que fueron los mejores de nuestra vida, porque donde estuvimos juntos todos, donde nos reímos, lloramos, donde recordamos sucesos de que vivimos juntos, donde nos abrazamos, lloramos, nos perdonamos, nos prometimos,
y hasta nos propusimos hacer cosas en el futuro. Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento, qué bonito pensar que estás aquí. Fueron días de, sí, de dolor, pero dentro de ese dolor yo creo que se escondía, porque salía a flote el amor a nuestra hija, el amor a nuestros otros hijos que vivimos ahí juntos. Que sí, me pregunta, ¿los volverías a vivir? Sí, los volvería a vivir. Sí, me preguntaba antes de que lo diéramos de alta, me decía qué me pasó. Ya cuando empezaba a hablar, una semana antes de que lo dieran de alta, le dije, no, te caíste. Dice, ¿cómo me caí? Si vino el presidente y todo el mundo, o sea. Le dije, sí, tuviste un incidente, una caída, pero después te digo lo que sí. Ya en mayo decidimos, le dije, ¿sabes qué? Ya es tiempo de decirle. Entonces le hablé a Aurora, le hablé a Alejandra, bajamos, estaba él en la cama. Y así le dije, ¿sabes qué? Te voy a decir ahora sí lo que te había prometido en el hospital. Sí te caíste, pero pasó esto, ¿no? Entonces ya le platiqué toda la historia, cómo estuvo, que existe un video, existen imágenes. Obviamente le dije, cuando quieras verlas, dime, yo las veo contigo. O sea, no, pues digo, es algo que está en todas partes, ¿no? Pues sí, lloró mucho, le dio mucho coraje, se desahogó, pero fue pronto el que ya otra vez, ¿sabes qué? Sí, bueno, ya. Y lo mismo, la misma mentalidad, de aquí para adelante. Me gustaría ser o director o guionista, porque me gusta inventar historias o lugares mágicos. Y estaba trabajando en un libro con una amiga del colegio. Pero pues lo pospusimos por esto y ahorita ya lo estamos retomando, pero va lento. Me gustaría yo dirigir mi propia película. De este suceso. Sí pienso que el uso de la tecnología o el uso responsable de las redes sociales y la tecnología pudo haber influido en la mente de Federico. Eso y el haber tenido al alcance tantas armas de fuego. ¿En dónde estamos? O sea, ¿qué está pasando como sociedad? ¿Qué está pasando con los hijos? ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Con los padres? O sea, ¿qué estamos haciendo con nuestros muchachos, ¿no? O sea, en ese sentido, no de reproche, sino, o sea, algo hay que hacer también nosotros para que esto no suceda, no vuelva a suceder. Papás atentos, pero también es observarlos, porque muchas veces pues dicen, es que este niño era muy serio, muy callado, pero hay un lenguaje no hablado, ¿verdad? Entonces a lo mejor ahí es donde a veces nos puede faltar como padres el observarlos.
A veces no nos entendemos los papás con los adolescentes y creemos que pues están pasando por alguna etapa difícil y que pues así son y entonces podemos no ver algunas cuestiones. Pero ellos que están en la misma edad, en la misma sintonía, creo que son los primeros que pueden detectar alguna alerta de que esté pasando algo malo, de que alguien esté pasando por un mal momento, que alguien le estén haciendo bullying o cualquier otro detalle. Es un hecho que no se debería haber repetir, que no debería haber pasado, pero pues Dios sabe por qué pasan las cosas. Thank you.